Aquí tenemos también un joven de las generaciones de deportistas, artistas, bueno, tiene virtudes para lo que se plantea hacer. Deportista, uno de los mejores peloteros que ha tenido Venezuela en los últimos años, de esa generación virtuosa de peloteros. Tengo unos anuncios aquí también, vinculados, entre otros, al béisbol, etcétera. Ya lo voy a hacer, de unas alcaldías bien interesantes. Segunda tanda de alcaldías, aquí los voy a anunciar. Pero el Potro Álvarez además incursionó en la música juvenil, urbana, exactamente, música juvenil urbana, o en la música urbana, pues la baila y la disfruta todo el mundo. De un muchacho de 15 años o una señora de 83, bailan con el Potro. Porque cuando el Potro empieza a cantar y a bailar, bueno, genera toda una energía contagiante en la gente. Lo hemos visto en no sé cuántos actos. Y bueno, un joven. Y fue llamado también. Ninguno de estos compatriotas vino desesperado: quiero ser alcalde, necesito ser alcalde, denme una alcaldía. Si no me da una alcaldía, me voy para la oposición. Si no me da una alcaldía, renuncio al régimen. Si no me da una alcaldía, me lanzo de manera paralela. Eso es feo. Eso es feo, ¿verdad? Es muy feo. Es horrible para el alma de quien lo hace, para el alma de la familia que pertenece. Un mal ejemplo. Y es horrible para el amor y la deuda eterna que tenemos con Hugo Chávez, eterna, de una nueva ética política, de nuevos valores, donde el aspiracionismo individualista debe quedar lejos, bien lejos en la historia de lo que es la política y el poder. Aquí tenemos, es un hombre de mucha alegría, aunque pone cara de mucha seriedad, además, de mucha pasión. El municipio Sucre también cayó en manos de gente, bueno, chulos, chulos de la burguesía. Porque en la burguesía amarilla hay los burgueses como tal y están los chulos. Así es, me permito decirlo, porque es así. Lamentablemente es parte de los componentes decadentes de la burguesía amarilla, que es muy peligrosa para el país. Fíjense ustedes el caso del diputado Mardo. Si usted revisa a uno por uno de ellos, bueno, son un desastre administrativo desde su fundación, con plata mala vida de PDVSA. Todas esas investigaciones están en marcha. Después ellos dicen que son perseguidos políticos. No, cumplen con las leyes. Así que tenemos un joven con nuevo empuje para renovar el municipio Sucre. Y para yo como presidente darle todo el apoyo para que el municipio Sucre sea una ciudad de verdad, bien administrada, bien dirigida. Vamos a darle la oportunidad a gente nueva que trae energía nueva. El Potro Álvarez a cabalgar la victoria del municipio Sucre. Gracias, presidente. Buenas noches. Haciendo un análisis, presidente, de político de hace 10 años, esos ataques que hemos venido recibiendo, ¿no? De una derecha que ha subestimado mucho la juventud que viene de la calle, el humilde que se supera, bien sea en el deporte, en una actividad que el béisbol para mí lo ha sido todo. Gracias al béisbol, hoy en día son... ¿Dónde empezaste a jugar béisbol tú? En Los Teques. ¿En Los Teques? En Los Teques, una academia donde... ¿Qué equipo jugaba? Una en Huaycaipurito. ¿Infantil? Y otra en infantil, preinfantil, Carrizales, con el viejo Aparicio. ¿Juvenil dónde jugaste? En Carrizal. ¿Y cuándo empezaste a practicar para el profesional? Para el profesional a los 15 años. ¿Con quién? Con los Piratas de Pittsburgh. Yo practiqué a los 17 con el Caracas. El Caracas de Baudilio Díaz, Marcano Trillo, Antonio Armas. Pastelito. Pastelito era queche, Pastelito lo firmaron. Henry Contreras. Pastelito, Henry Contreras lo firmaron allí. Y con los Dodgers de Los Ángeles, que tenían la escuela conectada con los Leones del Caracas. Era pitcher. Pitcher, sí. Pitcher. Buena velocidad. 90 millas. Presidente, yo hago ese análisis de hace 10, 11 años,
en conocimiento de política. ¿En qué momento te interesó la política, la revolución? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, presidente, vengo de tener a un familiar que fue torturado, fue perseguido, fue asesinado por las personas que hoy en día quieren volver al poder. ¿Y eso en tu familia se comentaba, pues? Por supuesto. ¿Quién es? ¿Cómo no? Alberto Lovera. Alberto Lovera. Ustedes conocen, jóvenes, que Alberto Lovera fue capturado en la Plaza Tres Gracias un día de los años 60, 62, ¿no? 61, 62. 61. Alberto Lovera, su viuda es una extraordinaria mujer, María del Mar. Sus hijos también, extraordinarios seres humanos. Lo capturaron, se lo llevaron, lo torturaron, lo destrozaron. Y el gobierno de turno decía que no estaba preso, que no lo habían agarrado. Lo amarraron con unas cadenas y lo lanzaron al mar. En el mar, allá en Puerto, en la bahía de Píritu, ¿no? Ajá. Allí. Pero el mar le jugó una mala pasada a los asesinos de los gobiernos adecos copellanos, que son los padres de estos fascistas. Y un día salió un cadáver y llegó hasta la orilla. Alberto Lovera. Alberto Lovera. El cuerpo de Alberto Lovera había sido destrozado con las torturas. Y él salió como para darle una bofetada a sus asesinos. Así que en tu familia seguramente se conversaba estas cosas. Todo, presidente. Y veo el ataque, presidente, de ellos. ¿Cómo nos subestima? ¿Cuántas veces al arañero de Sabaneta intentaron humillarlo, malponerlo? No solamente a él, a toda su familia, a todas las personas que lo rodeamos. En mi caso, 6 años recibiendo ataques verbales, físicos, en cada espacio de trabajo donde yo me he desenvuelto hasta el sol de hoy. Ver hace poco cómo un chofer de autobús iba a ser presidente también, ¿no? Uh-huh. Ahora como un pelotero descerebrado puede ser, me explico. Y todo eso va, presidente, con una línea. Hay que hacer una reflexión de todo esto, porque ellos en todos estos años lo que han escantado fraude. Nunca colocan de antemano de que el CNE es fraudulento, sino que llaman al voto, a sus seguidores, y llegando el día de las elecciones, entonces el CNE no es transparente, no es legal, y vemos y sufrimos lo que vivimos el 15 de abril, un asesino convicto y confeso que llamó a sus seguidores a acabar con la marginalidad roja, como ellos nos dicen, los marginales. En este momento, fíjense que es importante recordar cuánto valor y cuánta importancia tiene nuestro comandante Chávez después de 5 meses de su desaparición física. Más que nunca hoy está en nuestros corazones, en nuestros ideales. Le hicimos un gran homenaje. El día de hoy su cañonazo, estuvimos compartiendo donde reposan sus restos. Y desde allí, antes de yo dar mis primeras declaraciones, como candidato al municipio Sucre, como alcalde, quería hacerle un juramento a él, primero que todo. Jurarle que no lo voy a fallar. Tantas veces me lo decía y se lo decía al pueblo. Así es, hay que jurar desde el alma. Se lo juré primero a él porque se entregó gustosamente al servicio del humilde. Y se lo juro yo también desde hoy, no solamente al municipio Sucre, a toda Venezuela, que juro ante el comandante supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Juro ante la patria. Que no descansaré. Si es de mi vida entregar también, la voy a entregar. Me voy a consumir gustosamente también al servicio de los humildes.
y a reivindicar a un pueblo y a reivindicar un municipio que está inundado de basura, de desidia, de todos los males, por un candidato que llegó ahí, un vendedor de ilusiones. Le dieron una oportunidad, presidente, y es como que una repetitiva de su gobierno en todas las localidades. Basura, inseguridad, olvido al más humilde. Todo esto va a llevar a consecuencia en que viene un cambio para el municipio Sucre, un municipio potencia. Yo le voy a garantizar al municipio Sucre, de la mano del presidente de la República, un municipio potencia deportiva, potencia cultural, potencia en seguridad. Ahí está, próximo alcalde del municipio Sucre. Ya tienes la cara de alcalde. Prepárate bien y vete a recorrer con alegría, con creatividad, cada comunidad. Cada comunidad con tolerancia máxima. Tolerancia máxima. Ustedes no han visto el video, no lo tenemos aquí porque ese está, yo lo he visto en internet. Cuando el Potro Álvarez fue a votar en las últimas elecciones, llegaron un grupo, un grupete, yo soy un grupete, de fascistas, a golpearle la cara, a empujarlo, lo escupieron. Y él con su dignidad fue a votar. Votó y salió con la seguridad de la victoria aquí, marcada en su dedo. Así mismo es. Así mismo, ve con la misma dignidad, la tolerancia, a tocar la puerta de todos y de todas, a incluir, incluye a todo el mundo. Ahí hay gente muy valiosa en ese municipio. Ahí hay un diputado que ustedes conocen que era de la oposición. Y él se vino para acá y la derecha empezó a decir, o mejor dicho, él se rebeló contra la corrupción de la burguesía amarilla. Ahí fue donde yo escuché por primera vez el concepto de burguesía amarilla. Y las cosas que nos contó William Ojeda, después de que él hizo sus pronunciamientos, un día nos los conseguimos en Barinas, y conversamos un rato, y saludó al presidente Chávez. Y el presidente Chávez le dijo, lo vio, y le dijo, William, y él le dijo, presidente, vengo acá. He pasado años muy difíciles. Si he cometido errores, los cometí. Ahora vengo a incorporarme otra vez a la batalla por la patria. Y el presidente le dio la mano y le dio un abrazo. Bienvenido, William. Jamás debiste haberte ido de tu casa. Esta es tu casa. Bienvenido a tu casa otra vez. Y le dio un abrazo. En Sabaneta, cuando empezamos la campaña de Sabaneta, Miraflores, en la Plaza Bolívar de Sabaneta fue ese abrazo. Por ahí hay videos de eso y fotos. Deberían sacarlo. Pero fíjate, Potro, William Ojeda, le empezaron a decir, no, que él se va para el oficialismo, como dicen ellos, para ser alcalde. Nunca, jamás. Más bien no dijo lo contrario, no. Busquemos nuevas generaciones de hombres y mujeres que vengan, y yo los respaldo como diputado. Él tiene un trabajo y una experiencia. Nútrete de la experiencia de William Ojeda, nútrete de la experiencia de las comunidades. Sean inclusivos, llamen a todas las comunidades, vayan incluyendo a aquellas comunidades que lamentablemente han votado contra nosotros, pero no han votado contra nosotros, han votado contra ellos. Las comunidades del Marqués, de la California, de Cebucán, de los Chorros, los Cortijos, comunidades de clase media, clase media alta, han votado contra ellos, porque quienes sufren, yo les pregunto, ¿tienen un mejor municipio con la burguesía amarilla desde que llegó este señorito? No. No lo tienen. Por favor. Aquí estamos nosotros lanzando a un hombre que sabe trabajar en equipo. Miren el empuje que tienen. Y miren la sensibilidad que tiene. Está diciendo que si hay que dar la vida por este proyecto y estas ideas de patria, él está dispuesto a darla. Y no está jugando con sus palabras, nosotros lo sabemos. Ninguno de nosotros juega con nuestras palabras. Él está diciendo la verdad de su alma. Así que te felicito, Potro. Adelante, a cabalgar, a ganar. Con alegría, con creatividad. ¿No vas a cantar nada ahorita? Le voy a cantar... Una cantadita. No, le voy a cantar que mientras sigan los ataques, que lo hagan hacia mí. Mis ataques van a ser hacia
los problemas que tiene ahorita el municipio de Sucre, gracias a los problemas que es la basura, la inseguridad, cómo han maltratado a los motorizados en el municipio de Sucre, a todo el camarada, pueblo, a todo el pueblo. El abandono total. Esa es la filosofía que ellos tienen, presidente. A todo el motorizado, todos los ven como choros y le han dado la espalda. A todos los motorizados, a todo el sector transporte, quiero que sepan que cuentan conmigo, que hay mucha familia, mucha gente motorizada que hace vida como taxista, como personas que salen todos los días a ganarse el pan honradamente y no son delincuentes. Ninguno de ustedes serán tratados como delincuentes y más bien los llamo a que se vengan para acá, a que vengan a trabajar juntos por un gobierno que lucha por los derechos de los revolucionarios. Así es. Y del pueblo, de la gente, te felicito. Debiste haber traído una pista para cantar un rato. Aquí está Rey Armas, hijo de Reinaldo Armas, también le dije que cantara. Pero no trajeron pista. Mira esta que dice así, jefe. Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo, señores. No nos lo van a sacar de aquí, ni de aquí, ni de ningún lado. No sigan intentando. Es el comandante supremo de la revolución, hecho pueblo. Así es. Muy bien, fíjense ustedes. Es todo un equipo. Es un equipo de una juventud que viene a renovar la política, a renovar las caras y a fortalecer.